chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tono verde. Espero que les guste. Es una petición también, pero yo lo varié un poquito en la línea del agua. Le puse un poco de dorado en lo que es, bueno, quise combinarlo de esa manera. Pero no lo quise hacer totalmente verde, verde, verde nada más. Así que quise combinarlo con un poquito de dorado en la línea del agua. Y combinarlo un poquito con un tono naranja. Así que espero que les guste este maquillaje. Y si les gustó este maquillaje, pueden seguir quedándose a ver el tutorial paso a paso cómo realicé este maquillaje de ojos. Así que bueno chicas, nada, espero que les guste y vamos a comenzar. Ahora voy a utilizar una brocha más pequeña, así como esta. Esta nos va a ayudar a hacer precisión. Así que voy a tomar esta sombra más naranja, que es de la marca OPV. Este color lo voy a ubicar aquí abajo. Voy a hacer como si fuese una profundidad. Solamente una vez nada más vamos a poner este color. Y cuando lo vamos a aplicar, lo único que vamos a hacer es hacerlo a toquecitos. Perdón, así en forma circular. Vamos a ir difuminando el color. Con la primera brocha y voy a difuminar los dos colores. Aunque parezca mentira, es cuando tú pones un jumbo negro, cuando tú pones tu sombra encima de lo que es un jumbo negro, la verdad a mí me gusta porque hace que te dure muchísimo más la sombra, aparte de eso que hace que la vuelva un poquito más intensa. Yo por ejemplo, yo quise que este color verde sea más oscuro. El color normalmente era un poco más claro, pero yo quise hacerlo un poco más oscuro. Así que yo voy a tomar este lápiz, este crayón negro que es de Elia Colors, este que está acá. ¿Eh? Ahí no sé si se ve o no. Okay, voy a utilizar un espejo y vamos a aplicarlo en el párpado móvil. Si a ti no te hace tan fácil aplicarlo así directamente, puedes utilizar una brocha, lo que se te haga más fácil a ti y práctico. Okay, ya que tengo esto, lo único que yo voy a hacer ahorita es utilizar una brocha que ya tengas ya sombra negra. Por ejemplo, en esta que yo la estoy utilizando solamente para la sombra negra ahorita. Vamos a expandir un poquito y elevarlo. Un poco hacia arriba, conectándolo con la segunda sombra que hemos aplicado. Ok, listo. Ahora la sombra que voy a estar aplicando ahorita va a ser esta de OPV también. Es una sombra verde, como pueden ver, es mucho más clara la que está arriba de la sombra dorada. Voy a utilizar esa sombra y vamos a ponerla encima del crayón negro. Ok, voy a tomar regular y vamos a ponerlo a toquecitos. Ok, así. A toquecitos. La verdad, cuando a mí me hacen una petición, yo siempre me olvido de poner quién me hace la petición. De verdad que a veces me han dicho que les diga el nombre, pero a veces se me olvida ya. Y creo que las chicas ya saben cuál es a quien le estoy haciendo la petición. A mí me habían pedido un maquillaje en tono verde. Bueno, ya tenemos el color verde ahí en nuestro párpado. Ven que se ve un poco más oscuro. Y lo que me gusta es que nos va a durar muchísimo más tiempo. Ahora voy a utilizar nuevamente esta brocha. Con esta brocha lo que voy a hacer es difuminar un poco lo que es la sombra verde. Para que no se vea tan tosco entre estos dos colores, como uno es más claro y uno más oscuro. Entonces siempre tiene que haber una unión, no tiene que ir así a lo tosco. O sea, siempre como dicen, cuando uno difumina es como que no se ve ni por dónde empieza ni por dónde acaba. Entonces vamos a difuminar solamente un poquito, nada más. La línea del agua
voy a utilizar este lápiz de Lure. Este lápiz yo lo puse aquí en la línea del agua, ven que es dorada. Aunque el maquillaje no se aprecia bien, yo luego les voy a hacer una captura así más cercana. Pero este de acá es uno dorado. Y este de aquí lo vamos a ubicar en la línea del agua. Ok. Quería variarlo, o sea, no quería poner el lápiz negro, la verdad, hacerlo así. Pero quería hacerlo algo un poquito dramático, pero con línea del agua dorada. Así que vamos a aplicarlo, porque como estos pigmentan bien, así que no hay necesidad de poner, de lastimar tanto la línea del agua. Bueno, chicas, ok, no sé, como que a veces se capta la parte de atrás y no yo. Bueno, vamos a utilizar ahora esta sombra que tengo acá. No es tan clara ni tan oscura, como pueden ver esta. Y voy a ubicarla solamente un poquito, porque la verdad las sombras de OPB también pigmentan muy bien. Y no quiero tampoco excederme así aplicando tanta sombra. Pero esta sombra de acá pigmenta bastante. Así que solamente un poquito, como pueden ver ahí. Como pueden ver ahí, disculpen, se me trabe para hablar. Aquí. Ya que tenemos este color naranja, primera sombra, vamos a utilizar ahora una sombra negra que también es de la misma paleta. Tú puedes tomar cualquier sombra, cualquier color. Yo voy a tomar la misma brocha de OPB y voy a tomar solamente el filito nada más. Y lo voy a poner pegadito a las pestañas. No lo vayas a pasar así tan brusco, o sea, tan tosco, porque luego a veces salpica un poquito lo que es la sombra a nuestro ojo y luego nos lastima. Ok, vamos a ubicarlo así. Aquí lo vamos a tomar como una sombra media marroncita. Creo que si no me equivoco. Ahora de la misma paleta voy a tomar una sombra doradita. Puedes utilizar cualquiera, puedes utilizar incluso un iluminador si es que gustas, o puedes tomar la que a ti te guste más, la verdad. Voy a utilizar una brocha pequeñita también, bueno, esto no es de OPB, me confundí. Voy a ponerlo en el lagrimal para darle un poco de luz. A veces hay personas que se equivocan y como que dicen a veces que piensan que los maquillajes dramáticos son de Halloween. Porque dramáticos son de Halloween, por favor. Así como hay chicas que les gusta lo más natural, hay chicas que les gusta los ojos más llamativos. Yo simplemente les doy una opción, nada más. Bueno, ya tenemos el color aquí. Ahora me falta delinear. Y yo para esto voy a estar utilizando, ¿dónde está? Mi gel de NYX. Ok, y voy a tomar una brocha plana, angular, como esta. Okay, puedes utilizar cualquiera. Acá tengo a Sasha que ya se levantó y está jugando. Bueno, el rabito sí lo voy a hacer un poquito jaladito, pero un poco como que hacia arriba. Ok, y luego vamos a delinear. Ok, los lados más finitos yo los suelo hacer con el delineador líquido. Si es que, porque a veces con las brochas estas de acá a veces es un poquito imposible. Si es que tienes una brocha más finita, pero yo en mi caso no tengo ahorita. Así que voy a, luego lo retoco, ok. ¿Qué es ese delineador? Ahora voy a tomar cualquier compacto o sombra crema. Voy a utilizarla para ponerla en el hueso de la ceja. Okay, para darle luz. Igual hacemos en la otra ceja. Okay, y lo difuminamos con la sombra de abajo. Utilizar esta máscara de pestañas que es de NYX y la vamos a aplicar primero. Ok, acá abajo. Voy a darle dos capitas. Uh-huh.
tomar esta pestaña postiza, que me encanta, esta de Deep Makeup. Vamos a ponerle pegamento y lo vamos a pegar con nuestro stand. Así que ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este tutorial. Y como pueden ver, ustedes pueden cambiar el labial. Ya saben que ustedes pueden utilizar cualquiera. Yo en este día estoy utilizando este de Gerard. Este. Y se llama Afrodite. Afrodite. Si no me equivoco, Afrodite. Y bueno, es un tono naranja más clarito, más suave. Y me gustó este labial. Aunque ustedes lo pueden cambiar con otro labial, pueden hacerlo con un labial más oscuro, más claro, no sé. Dependiendo de ustedes cómo se sientan cómodas. Porque la verdad, a mí yo me siento más cómoda utilizando estos labiales para lo que es así. Porque a veces hay días que sí me gusta andar como que más atrevida y utilizar más labiales más oscuros. Pero eso depende ya de cada uno, cómo lo quiera combinar. Así que bueno, chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Ya saben que pueden poner un dedito arriba si es que te gustó este tutorial. Y también puedes dejar tu comentario y tu petición también. Y bueno, en la cajita de información podrás encontrar mis redes sociales, como siempre. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye, bye.